Cordial saludos, estimado y estimadas. Hoy les traigo un nuevo video, un nuevo tema. El tema de hoy es mostrarles cómo configurar o cambiar de navegador o buscador predeterminado de Brave, ¿ok? Cuando iniciamos o instalamos, cuando instalamos Brave, el navegador Brave por defecto viene configurado con motor de búsqueda o navegador de búsqueda Brave, Google, y como privado Brave. Bien, en este caso, en esta ocasión, les voy a mostrar cómo cambiar este motor de búsqueda o navegador como página principal, se podría decir. Okay, pero es un poquito variado, distinto a lo que es configurar en el dispositivo móvil, ¿ok? Para ello vamos a ir en la parte superior al lado derecho, en la esquina, en las tres rayas que dice personaliza y controla Brave. Vamos a seleccionar el menú configuración, y estando en configuración vamos a dirigirnos en la parte acá. Por defecto, en empezar nos muestra Brave un navegador predeterminado. Bien, Brave está fijado y todo lo demás. Para cambiar motor de búsqueda predeterminado o como principal, vamos a cambiarlo. Ok, seleccionamos la menú buscador, y aquí nos muestra al lado derecho, nos muestra las opciones en buscador, y por defecto, como le mencionaba, está por defecto Google. Ventana normal, como ventana normal está en Google, en la búsqueda de barra de direcciones Google, y ventana privada está Brave. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cambiar a Brave. Brave está en primera instancia y hay más opciones, ¿no?, que podemos seleccionar: a DuckDuckGo, Kuwan, Bing, StarPage. StarPage es otra motor de búsqueda o navegador, motor de búsqueda también seguro, pero que utiliza los servidores de Google, pero que es parecido a Brave, ¿no? Algo similar, no es lo mismo, es parecido, que protege de las publicidad y otras cosas más. Bien, entonces aquí cambiamos a Brave. Ya más abajo mejora las sugerencias de búsqueda. Cuando escribes en la barra de direcciones o en el cuadro de búsqueda, Brave envía lo que escribes a tu motor de búsqueda predeterminado para obtener mejoras, sugerencias. Esta función está desactivada en el modo de incógnito. Entonces aquí vamos acá a configurar. Ok, lo habilitamos. Si ustedes desean, lo habilita, ok, para mejorar y ayudarle a Brave a mejorar la mejora de búsqueda de lo que nosotros realizamos, ¿no? Para mejoría de nosotros. Beneficio de nosotros, ¿no? De lo que usamos. Ahora, proyectar un proyecto de descubrimiento web. Acá contribuye con algunos datos de búsqueda y navegación anónimas para mejorar Brave Search. Acá lo podemos activar también, si ustedes es opción, voluntad de ustedes. Si desean, lo activan, o si no, lo dejan así. Indexar otros motores de búsqueda. Acá esta parte dice indexa automáticamente los sitios web que sigues las especificaciones Open Search. Ok, acá lo podemos activar. Esto es activar, ¿no? Y gestionar buscadores y búsquedas en el sitio web. Acá podemos establecer, ¿no? Estas son unas configuraciones: nombre del navegador, acceso directo, son abreviaturas. BR corresponde a Brave, y Google, la abreviatura es G. DuckDuckGo es D, y todo lo demás son abreviaturas. Y más abajo, búsquedas en el sitio.
Para buscar un sitio o parte de Brave en concreto, escribe su atajo en la barra de direcciones y después pulsa tu atajo de teclado predeterminado. Por ejemplo, acá abajo dice nombre, historial, acceso directo, historial, arroba historial, marcadores, arroba marcadores, pestañas, arroba pestañas. Si nosotros queremos agregar un añadir a uno más acá en lo que espacio o tabulador, ok, es para configurarlo en los sitios. Si nosotros queremos agregar aquí, por ejemplo, tenemos que, si queremos establecer a Brave, configurar a Brave Search como una búsqueda breve, podemos es B o SB, SB que corresponde a ese este search, ¿no? Search, 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 Brave, search Brave, ok, search Brave. Y aquí vamos a poner acceso directo, que es SB, lo vamos a poner SB, ok, y vamos a pegar aquí la URL, supuesto, ok, share Brave y añadir. Bien, y vamos a fijarnos que aquí ya está agregar nuestra búsqueda en el sitio, ok, aquí está share Brave y abreviado es A, ok, aquí está mal SB, Ah, ok, está mal esto. Esto es Shell Brave. Marcadores. Ok, acá vamos a eliminar esto de aquí y vamos a volver a agregar. Sí, está mal escrito. Oh, ok. Search. Search. Y ya es grave. Aquí es Z mayúscula. Acceso directo es arroba search. Y acá pegamos, pegar, añadir. Ok, aquí dice Search, ¿no? Search Brave y y acá está. Entonces, podríamos Share nomás, ¿no? Share nomás. Brave. Share Brave. Ok, ahora vamos a abrir una nueva ventana y aquí vamos a escribir una palabra, Jacali, Jacali, y vamos a buscar Enter. Y aquí ya me muestra directo me muestra el logotipo de Brave, porque ya hemos cambiado el buscador, ok, y antes era Google. Si viéramos esto, si hubiera estado con Google, acá no mostraba Google. Pero como ya hemos cambiado a Brave, ya muestra Brave, ¿no? Entonces, pero acá dice, en la URL dice searchbrave.com. Ok, eso quiere decir que este es el motor de búsqueda de Brave. Bien, entonces, que si nosotros queremos, por ejemplo, ¿cómo has puesto? Hemos puesto la configuración. Está Search. Search Brave. Está Search, ¿no? Search Brave. Vamos a poner acá. Vamos a abrir nuevo. Abrimos otra ventana. Voy a poner arroba. Search. Enter.
Y fíjense que me muestra la ventana privada, el motor de búsqueda de Brave, que corresponde search.brave.com. Entonces, y este es, corresponde a la ventana motor de búsqueda de Brave, search Brave, ok, pero que esto está con Tor, trabaja con Tor. Bien, entonces esto es importante que ustedes deben saber cómo poder cambiar y agregar este nuevo URLs abreviados, ¿no? Así de fácil. Entonces, nuevamente para que vean, pongo arroba y pongo search. Search. Ok. Bien, entonces, ¿por qué? Porque aquí así está establecido. Dice Search Brave. Search Brave. ¿Pero por qué? Porque aquí le hemos configurado. Está la URL de Search Brave, que es el motor de búsqueda de Brave. Bien, eso es lo importante que deben saber. Bien, entonces ahora yo voy a cerrar. Cierro la ventana y voy a ingresar acá. Abrir nuevamente la Brave. Y ya acá puedo buscar. Si yo pongo brave.com, me abre esto y acá al costado está Share Brave, Share de web, y este es el motor de búsqueda, que a veces es un poquito tedioso, ¿no? Pues hay que, estos son configuraciones un poquito ya más avanzados. Que dice, esta página también está disponible en español. Bueno, si queremos cambiar en español, si queremos traducirlo, ¿no? Bien, entonces esa es la manera, ¿no? Ese sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y fíjense que aquí ya me muestra el logotipo de Brave, que es el león, ¿no? Predeterminadamente. Ahora está como nuestro motor de búsqueda predeterminado y como navegador predeterminado ahora. Bien, entonces yo escribo Jacali o Racali. Cali y me abre la URL searchbrave.com, que es el motor de búsqueda de Brave. Bien, entonces eso es importante, cómo cambiar el número de recuperación, y este es nuestro canal, ¿no? Bien, pero si nosotros cambiamos a Jacalic, y pues todavía no está indexado nuestro Jacali, porque es un poquito como es una de seguridad, quizás sea por eso, ¿no? Todavía no, o sea, el Jacali todavía no está, no llega a su objetivo en YouTube, ok. Tiene que ir a su objetivo, como Racali ya está más indexado y falta el Jacali, ¿no? Entonces, para que tengan su conocimiento ustedes. Bien, entonces, pero aún así nos muestra ciertos videos acá de nuestro canal que nosotros podemos verificar, encontrar acá. Algunos ahora no me muestra, pero a veces muestra acá. Bien, entonces eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.